se puede mover, ¿verdad? Entonces vamos a mover la montaña para allá, en el nombre de Jesús. Esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá. A la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Pero lo interesante es lo que había del otro lado del mar. Dice que del otro lado del mar él fue a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de uno de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. El Señor ministraba mi corazón sobre la posición que tiene la iglesia en este momento. Dios está levantando gente del norte, del sur, del este y del occidente, simplemente para decir a gritos: Cristo viene. Pero antes de que Cristo venga, la iglesia tiene que ser posicionada en la dimensión del Espíritu Santo. Porque no va a venir Jesús para encontrar una iglesia a donde solamente uno o dos hagan milagro. Viene el tiempo donde todo el que entre al templo reciba sanidad, y no porque nadie le puso la mano, sino porque hay una gloria de Dios moviéndose tan fuerte que va a ser impactado antes de llegar a la puerta. ¿Usted me está entendiendo lo que está aconteciendo? Ahora, cuando llegue el tiempo de pasar al otro lado, siempre los vientos se van a levantar. ¿Por qué se tienen que levantar los vientos? Porque hay alguien que te está esperando en la región de los gadarenos. Pero cuando los vientos se levantan, es donde tú adquieres esa dimensión de fe para entender que te puedes enfrentar con lo que sea, y allí adelante, no importa cómo se llame, tú vas a vencerlo, porque hay alguien que está en la barca que no se ha dormido, porque con su palabra los vientos a él le obedecen. Hay veces cuando Dios nos dice pasa al otro lado, que comienzan a acontecer los vientos en nuestras vidas. Pero vengo a decirte que aunque los médicos no sepan cómo se llama lo que tienes, o aunque los médicos hayan decretado que tienes cáncer o que tienes tal enfermedad, hay uno que no necesita diagnóstico para decir vida. Hay uno que no le interesa lo que diga el médico, lo que diga la ciencia. Cuando ese dice hay vida, hay vida. Hay vida. Y vengo a decirte, hay vida para Chihuahua. Hay vida para Chihuahua. Hay vida para Chihuahua. Hay vida para Chihuahua. Pero qué interesante que Dios está rompiendo los linderos de la naturaleza para decirle a la iglesia: no me importa si México es seca, yo he determinado lluvia, y lluvia va a caer del cielo. No importa cómo estén las montañas, cuando viene la lluvia de Dios, la semilla que está más profunda tiene que dar vida a causa de la lluvia del Espíritu Santo. Oh, Sandarabaquiarabasei. ¿Alguien entiende lo que yo le estoy diciendo? Yo vengo a decirte en esta hora que no importa lo feo que se vea el terreno, hay alguien que cuando hace llover saca lo que está escondido y lo hace reverdecer.
El Señor dijo, cuando comencé el mensaje, pasemos al otro lado. Cuando te atreves a pasar al otro lado, le estás diciendo a tus gigantes, te voy a vencer. Le estás diciendo a la falta de fe, te voy a vencer. Le estás diciendo al menosprecio, te voy a vencer. Le estás diciendo a la incredulidad, te voy a vencer. Le estás diciendo a la duda, te voy a vencer. O le estás diciendo a lo que se levante, te voy a vencer. Porque sé que Jesús, aunque aparentemente está dormido, está montado en el lugar adecuado. Yo no sé si me entiendes. Quizás pienses que Jesús ha tardado a tu situación, pero vengo a decirte, no, Él nunca, nunca, nunca llega tarde. Solo está esperando que los vientos se pongan lo suficientemente fuerte para que puedas ver la gloria de Dios a tu lado. No sé si me estás entendiendo. Oh, no es lo mismo ver al poderoso Dios hacer a los vientos callar que ver al Dios todopoderoso quitar una nubecita. Hay alguien aquí que le va a permitir al Espíritu Santo usarlo. Hay alguien que diga, yo no sé cómo, pero yo quiero. ¿Alguien se atreve? Póngase sobre sus pies. Le pregunto, ¿qué le ha impedido cruzar? Cierra tus ojos, porque he visto al Espíritu Santo tratar de una manera muy particular mientras yo estoy ministrando. Dice Segunda de Crónicas, si mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, si mi pueblo, ¿hay algún pueblo de Dios aquí? ¿Hay algún pueblo de Dios? ¿Hay alguien que le diga al Señor, cuenta conmigo? Hay alguien que le diga al Señor, Señor, quizás hasta el día de hoy yo no estuve consciente de que mis pastores pueden ser un blanco de ataque del enemigo. Y yo no he orado, yo no he clamado, yo no he gemido. Hay alguien que se atreve a decirle al Espíritu Santo de Dios, me voy a subir a la barca y voy a dejar mi propia comodidad. Voy a dejar lo que me está impidiendo la santidad y me voy a envolver en el Espíritu de Dios.